A pesar del luto que viven los organizadores de la tercera vuelta ciclista femenina y el pueblo salvadoreño por el desafortunado fallecimiento del locutor David Díaz, el desarrollo de esta vuelta ciclista continúa. Esta vez se vivió en la ciudad de Santa Ana. Quienes estaban esperando a las ciclistas se encontraban emocionados y a la vez complacidos de la inclusión de la mujer en un deporte que históricamente ha sido exclusivo de hombres. Estamos en el Año Internacional de la Mujer. Entonces sabe que la mujer en estos momentos tiene una posición muy, muy, muy maravillosa. Especialmente un respeto especial para ellas. Así es que este evento pues va relacionado también a eso, ¿verdad? A mí me parece muy bien, pues ya que está involucrada no solo el hombre ahí, sino que la mujer también. Como que bueno que todas las mujeres no se involucren en la juventud, ¿verdad? Más que todo, en cosas que solo de hombres era antes. Parece muy bien que las mujeres sean incluidas en este tipo de deporte, porque eso pues hace más valer el derecho pues de la mujer también, no solamente que se piense que un deporte prácticamente sea para hombres, sino que también es para mujeres. Los patrocinadores también se hicieron presentes al evento. Acabamos tanto pues para darle una auge a la mujer, pues porque esta vuelta es una vuelta ciclista femenina. Entonces esto es a base pues de los patrocinadores y pues la coordinación del presidente de la Vuelta Ciclista El Salvador, que es el señor Rubén Contreras, ¿verdad? Entonces lo que yo puedo manifestarles pues a través del patrocinio de Jesse es de gran importancia, ¿verdad? Porque es de gran importancia porque sin ellos estos eventos no tendrían pues la razón de ser. La octava edición de la Vuelta Ciclista Femenina llegaba al Parque Libertad y Flavia Oliveira se ganaba el primer lugar con un tiempo de 2 horas, 5 minutos y 9 segundos. Estoy muy feliz, muy contenta. Nos hicimos un trabajo muy bello de equipo. Precisa de un poco de paciencia porque tenemos un equipo pequeño, estamos todos sufriendo con calor, mucho caliente acá. Ha estado un día triste, pero esperamos que mejore daqui adiante, que esa volta ciclística femenina continúe valorizando el ciclismo femenino. La logística para esta vuelta ciclista en Santa Ana estuvo más organizada que las anteriores. Le falta un poco a la organización en cuanto a seguridad y las corredoras en la ruta. Y bueno, ojalá tomen en cuenta cosas que han pasado esta semana aquí para que puedan mejorar y para que puedan realizar la próxima edición. La vuelta terminó con la premiación de diferentes categorías como la perseverancia, competitividad, trabajo en equipo y mayor consistencia durante la competencia. Con imágenes de Jaime Gómez, Jacqueline Quintanilla, ATV Noticias.